Jag ser att du håller på med Chopin-preludierna. Vill du inte spela något för mig? Om inte nu, mamma. Du, Eva, var inte barnslig. Du bereder mig en stor glädje om du vill spela för mig. Eva, lilla, du sa ju senast i förrgår att du hoppades att din mamma skulle vilja lyssna på dig. Jag är ju inte... Jag menar inte bara fuskalt eller så tekniskt. Jag har inte ens blivit mamma att lära fingersättningen på det här preludiet. Skulle jag inte få till. Ja, älskling, nu har vi hört nog med ursäkt. Sätt igång bara. Al cine a veces se le denomina como un arte mayor, debido a la combinación de artes que se dan en las inmediaciones de su ejercicio. Todas y cada una de ellas con el tiempo se fueron perfeccionando y llegando a puntos de expresión cada vez más incisivos. La actuación fue uno de los que más se perfeccionó. Se abandonaron las ilustrativas y elocuentes gestiones de teatro para adecuarse a un espectador a la distancia de unos cuantos centímetros. Esto dio la posibilidad de las microexpresiones, puntos en los que a veces el rostro era capaz de expresar una emoción compleja por el mero hecho de gesticular. Sonata de Otoño, película del director Ingmar Bergman, viene a ser un buen ejemplo de este peculiar elemento de la actuación, específicamente en el acto de la mirada. Tenemos a una Ingrid Bergman interpretando el papel de una madre entregada por entero al arte de la música, específicamente del piano. En la mirada de Charlotte se atisba una lucha entre el amor por su hija y el amor por la música. Continuamente la mira y a la vez se desconcierta por los errores que el oído común apenas percibe. Al final, resuelve la emoción diciendo que la ha conmovido. Eva vive con la presión de su madre desde que es una niña, y aunque aquello de que la conmovió fuera cierto o no, Eva no puede abandonar la idea. Luego pasamos al punto donde Charlotte no puede evitar su condición de pianista profesional y decide enseñarle a su hija cómo se hace, con el lujo de hacerlo sin partitura, solo para mostrar que sabe lo que hace. En este punto se resume toda la relación que ha existido entre Eva y Charlotte. Una especie de primera cucharada de la relación que Bergman decide expresar en esta relación de pequeñas y sutiles expresiones. Eva primero se impresiona por la técnica de su madre. Eva luego queda más impresionada porque no recuerda haber tenido a su madre tan cerca. Eva intenta regresar a las labores de su madre en el piano y al juntarlo comprende la cosa que tiene enfrente, una mujer que ama más la música de lo que ama a su propia hija.